Claro, pero son fenómenos distintos. El aprendizaje individual ocurre, obviamente, solo dentro de una persona, pero el aprendizaje colectivo ocurre en organizaciones, ocurre en países, ocurre en ciudades, y tiene otros mecanismos que no son accesibles al del aprendizaje individual. Por ejemplo, en una empresa, si yo quiero aprender algo, no necesariamente tengo que hacer que una persona que ya está en la empresa lo aprenda, sino que puedo traer a alguien que ya traiga ese conocimiento. Entonces, mucho del aprendizaje colectivo está relacionado a fenómenos como la migración, tanto entre países y regiones geográficas, como dentro de organizaciones, empresas o dentro de equipos. No es un fenómeno idéntico al del aprendizaje individual, aunque sí está relacionado al aprendizaje social y a estos fenómenos intermedios.